¡Hola! ¡Ay, Ebihara! Anoche pasé de ti como de la mierda. ¡Oh, eres tú! No estás ocupado hoy, ¿verdad? ¡Queda conmigo! No ha dicho puedes quedar conmigo, ha dicho queda conmigo. Pasa el día con Ai, luego sí eso. Quiero hacerme de rogar, ya veo. ¿Qué vas a hacer después de clase? Pues ya veremos. El zapato estaba rico. ¿Lo hemos cocinado nosotros? Supongo que no. Cocinar un zapato es más difícil que cocinar una hamburguesa, que conste. ¡Ey, anime-senpai! ¿Estás libre después de clase? Si te apetece... Me apetece quedar con alguien. Piénsalo, ¿vale? ¿Ves? Que Angie, que es el matón del colegio, que todo el mundo le tiene miedo, ha pedido por favor. Ahí Ebihares queda conmigo. Tal vez deberías quedar con Kanji después de clase. ¿Sonrisas tú otra vez? Solo tenías nivel 4, es comprensible. Oh, anime-san. Hay algo que quería hablar contigo. ¿Tienes algo de tiempo para hablar después? Probablemente esté por la tienda de licores, así que si tienes tiempo para venir a hablar... Las clases han terminado por hoy, estás esperando a que Naoto... cosas. Y seguro que Teddy está fuera con la... Hanako. Míralo. No pierdas la esperanza. Oh, espérate, la frase era nueva. ¡Ah, tiene que estar tan... Son... tan avergonzado que todavía no... No se da cuenta de que estoy aquí. El amor es ciego. Date prisa y encuéntrame. Siempre estaré aquí. Pero no decías la otra vez que no te merecía o algo de eso. ¿Sabes qué? Ya ni me molesto. Voy al váter. Hanako, por cierto, aunque no lo parezca, es referencia a Persona 2 también. Sí y no. Es un poco a su propio personaje, pero a la vez... un poco uno del 2. ¡Ay, Ebihara! Tú todavía no subes de nivel, así que queda por la noche, o si no, paso de ti, que te den. Sonrisas, Kanji... Y no creo que haya mucha más gente para quedar. Voy a mirar en mi taquilla, que hace mucho que no lo hago. ¡Oh! Hay algo dentro. Hice esto en clase de economía familiar, una gelatina. Guay. Kanji, Ai, Ebihara, sonrisas... Voy a ver si está la abuela, por mirar, y puede que vaya también a Yunés. Sonrisas, sube. Si te salen por la mañana es que suben seguro. 100% siempre. Si vienen a darte por culo es que suben. Y si vienen a darte por culo por la izquierda es como que deberías quedar con ellos porque... Porque sí. Toma otro pez gigante, estúpido gato. Nada, no se hincha. Pero si vienen a darte por saco es que suben siempre. ¿Adachi otra vez por la noche? ¿Le ha dado por quedar por la noche? No me hace falta ninguna de estas dos cosas. Así que esos tres tenemos seguro. Voy a mirar si hay alguien más, pero lo dudo. ¿Por qué he vuelto aquí? Botón equivocado. Vamos a por el cacharro este mientras. Vamos a ver si puedo pescar, aunque ayer era día 20 hubiera sido mejor, pero se me olvidó venir. Vamos a ver si consigo el Neko Shogun. No, señal de asalto. Mientras decir sonrisas, ¿hay Ebihara o Kanji? Pero enlaces sociales, es importante. Tenemos que hacer estadísticas al máximo, tenemos que centrarnos en enlaces sociales, que si no los retrasamos mucho. Más que hacer otra cosa, no soy capaz de sacar nada. Joder, ya, ahora. Sonrisas. Ok, sonrisas. Ah, y Chie quiere quedar con la moto. Puede aprender alguna habilidad. Pero no es súper lo más importante quedar con ellos en las motos.
Es una cosa un poco especial que metieron en Golden. ¿Y qué ha sido con la chica extraña? No la he visto por toda la ciudad. Es como raro, la habrán secuestrado. ¿Saldrá en la televisión? Bichos. Ahí tiene nivel bajo, hubiera sido bueno quedar con ella. Kanji es del equipo, siempre es bueno quedar con la gente del equipo. Pero bueno, me he anticipado mucho, ya digo, por el motivo de siempre. No he sacado nada. Pero voy a quedar con Sonrisas. Está a nivel 4, es nivel bajo, de todas formas. Tampoco pasa nada. Sonrisas, ¿ya te has relajado? Ya que tienes a Berith, vas a liar la parda. ¡Hombre, hoy sí que hemos podido entrar! Así que esa cosa que quería decirte era... Estaba pensando en quitarme de la escuela. ¿Estás tú súper seguro de eso? Puede que herede la tienda de licores. Realmente no estaba interesado en el negocio familiar, honestamente. Todavía no lo estoy, pero... Cuando esa mujer me dijo que nuestra familia debería unirse... Sabía que tenía... razón, en cierto modo. Es una buena idea. No estoy súper seguro sobre eso. Está reñido. ¡Uy! Es una buena idea. Yes. Lo es, ¿eh? No, pero... Vale. Hasta ahora nunca había pensado en heredar la tienda de licores. Es difícil para mí decirte esto, pero... Mientras esté Yunés ahí, creo que nuestra tienda no tiene futuro. No es como si una tienda con una tradición larga... No es como si la tienda tuviera una larga tradición, así que pensaba que terminaría en la generación de papá cuando se retirara. Pero ahora creo que no hay ninguna otra opción. Tengo que hacerlo. Buena suerte, Naoki. Tienes otras opciones, después de haberte dicho es una buena idea. O deberías pensártelo bien. Buena suerte, Naoki. Tienes otras opciones, o deberías pensártelo. Hereda una tienda que no te gusta de licores. Seguro que sale todo bien. ¿En Japón la secundaria es obligatoria? Bueno, es que no es secundaria. Sería como bachillerato más bien, aunque 3 años. Es una cosa rara los institutos esos. Porque son 3 años nada más... En lugar de... Por los institutos eran 4 y ahora creo que son 6. Meten la ESO y el bachillerato enteros. Y antes el instituto era 3.º, 4.º y primero y segundo de bachillerato. Ahora ya no sé ni cómo funciona. ¿Qué estábamos haciendo? Creo que el que más han dicho es el 2, pero ¿qué más da? 2. ¿Por qué murió la hermana, mi hermana? Mira, como si no hubiéramos dicho nada, ni me iba a hacer caso. No quiero decir cómo murió, sino... No quiero saber que la mató. Pero ¿por qué tuvo que morir? Porque si no, Yosuke tendría menos personalidad todavía, si es eso posible. Porque en Persona 3... Cuando pasa lo de la tía esta, aumenta, mejora mucho el personaje de... De Junpei, las cosas como son. Pero Yosuke empieza ya directamente así. Y no mejora gran cosa. Bueno, es que es todo su personaje. Y casi no lo utiliza, lo cual es raro. Pero, de forma inadvertida, arrastrándome a mí y a mis padres con ella.
¿Por qué todo tuvo que terminar así? ¿Escuchaste en silencio las preocupaciones de Naoki sobre su vida? ¿Sientes que has sido capaz de apoyarle dándole las peores decisiones que has podido? El enlace social del hermano de Saki, el arcado personas. Iré a hablar con mis padres. Creo que estarán felices de oírlo. Sí. Entonces, ser un miembro productivo de la sociedad y vivir una vida admirable, jaja. Nunca, ni aunque quieras. Te fuiste a casa después de comer con Naoki. Bienvenido de vuelta. He ido a comprar hoy, el frigorífico está lleno de comida. Y había un envío para ti, lo dejé encima de la mesa. Es el combo de Soma. Ah, un Soma y dos aguas purificadoras, no es mala cosa. Objetos curativos. Mira qué bien, que antes me faltaban. Podemos estudiar, hacer comida, pero sobre todo... O sea, estudiar, perdón, quiero decir... Trabajar, leer, podemos traducir, que creo que nos venía bien. Podemos cocinar, pero sobre todo podemos ver si hay alguien por la noche. Adachi, oye, ¿tú subes o no subes o qué pasa contigo? Espera. La frase era distinta. ¿Vas a subir de nivel? ¿Otra vez? ¿Todavía estás aquí? ¿Quieres que...? Te tutorice, que haga de tutor. El caso es que me decía, estás aquí. ¿Tienes problema con tus estudios? ¿Quieres que te haga de tutor? Y... ¿Adachi va a volver a subir? No me lo esperaba. A nivel 4, a nivel 5, pensaba que costaría más, pero... Se ve que con tener una persona suya ya vale. Adachi sube, entonces. Enfermera creo que está hoy también. Chie puede quedar por la noche, pero no va a servir para nada y tengo la mano. Uy... ¿Y nadie más? Enfermera, Adachi, trabajar, leer. Son mis opciones. Adachi quiere hacer de tutor. Que es lo que yo pretendo conseguir con otro trabajo que no lo conseguiré nunca, pero bueno. Oh, parece aburrido. ¿Estás estudiando? Los estudiantes necesitan estudiar. ¿Quieres que te tutorice? Soy el más listo de todo, pero vale. Vamos, Adachi, enséñame los caminos de la vida. Es como eso se te ha pasado por la cabeza. He olvidado completamente todo lo que aprendí en el instituto. Oh, bueno, pero tú me invitaste a cenar aquella vez. Está bien, pero solo hoy, ¿vale? Vale. Ven a casa de Dojima otra vez. Algún día nos encontraréis, será todo muy violento, seguro. Residencia de Dojima, esta es la semana de invitar a Adachi porque sí, Nanako. ¿No te lo había dicho? ¿Estáis estudiando? Espera, no. Ni siquiera quiero mirar los tuyos, tus ejercicios. Parecen demasiado complicados. Aunque tal vez pueda ayudar a Nanako-chan. Adachi, ¿vas a hacer el rol de padre? Es raro. ¿En serio? ¿Lo harías? Tengo algunos deberes. Un resumen de un libro. Oh, eso es realmente fácil si sabes lo que haces. Ni siquiera tienes que leértelo entero, solamente lee las notas en la parte de atrás y entonces haz un resumen de eso. ¿No tengo? ¿Por qué? Pero mi profesora dijo que lo lea y que escriba lo que pienso. No te preocupes por eso, tenemos que ser eficientes aquí. Tienes razón. No aprenderá nada, entonces. ¿Así es como haces tu trabajo también? Buen trabajo, Adachi. Enseñándonos siempre a utilizar el camino más fácil y más corto. Tienes razón, no aprenderá nada de esa forma. ¿Así es como haces tu trabajo también? Y ya, por supuesto, copón. Es un pueblo pequeño, ¿a quién le importa? Un asesino suelto, pero... ¿qué más da? Pero compra lechugas. Muchas lechugas. ¿Así es como hace su trabajo también? ¡Por supuesto!
Por supuesto, el trabajo del gobierno está lleno de muchas cosas innecesarias. Espera, no has oído eso. No le digas a Dojima-san, ¿vale? Adachi está entrado en pánico. Ah, venga, Nako-chan, trae tu libro. No era una... resumen. Solo tengo que leerlo y entonces... tengo que recibir... llevar una nota de un adulto diciendo que lo he hecho. Ah, ok, es suficientemente fácil. Aunque... una marca, o una nota, digamos. Ah, Dojima-san va a llegar tarde hoy. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué no estás trabajando con él? ¿Me darás tú una, Adachi-san? ¿Yo? Bueno, si está bien... te dibujaré una gran flor. ¡Quiero una! Está bien, entonces empecemos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Le han publicado! ¡Hijo de puta! Ha vuelto para... literalmente aparecerse en mis pesadillas. Hace mucho, mucho tiempo, en un profundo, profundo bosque, cerca de un pequeño, pequeño río, vivía un... cocodrilo rosa. Nanako ha empezado a leer. Y entonces nadie recordó al cocodrilo rosa. Ojalá fuera tan fácil. Incluso hoy, el cuento no hablaba de un pajarillo emo también, ¿no? Aunque... incluso hoy el lago... todavía brilla de la forma que siempre lo hizo, fin. Ah, ¿has terminado? ¿Ese cuento no era súper deprimente de cojones? ¿Y por qué lo está leyendo la chiquilla? ¿Me llevaré la gran flor? Sí, por supuesto, te daré una. ¡Bien, una flor! ¿Qué hay de ti? ¿Quieres que...? ¿Tienes algo que quieres que dibuje una flor? No, nada. No quiero una. Estúpido chiquillo fantasma. Es un cuento infantil, es lo peor de todo, es... ¿quieres que te dibuje una flor en algo? ¿Tienes algo donde quieres que te dibuje una flor? No, nada, o no quiero, no. Ninguna flor. No, mira, no tengo nada. Ah, no, eres divertido. ¿Estás realmente relacionado? ¿Eres realmente familia de Nanako-chan? Ah, no importa. Parece maduro, pero todavía estás en instituto, ¿sabes? No estoy diciendo que tenga que ser yo, pero si algo ocurre... no deberías... dudar en... decírselo a un adulto. Como por ejemplo a tu tío, que está cuidando de ti. En su casa. Como si puedes meter la mano dentro de la televisión y cosas por el estilo, quiero decir. Después de ver que Adachi se preocupa por ti, sientes que conoces a Adachi un poco mejor. Bien. Estúpido libro. El nivel 5 de Adachi. Bueno, subiendo un poco los niveles más bajos, no está mal. Ah, estoy cansado. ¿Te importa si me tomo un pequeño descanso? Más bien una pequeña siesta. Por la noche, ¿por qué no te vas a tu casa a dormir como la gente normal? La vieja me trajo algunas fotos de... potenciales parejas. Sigue insistiendo en esas chicas porque son buenas. Y tuve que hacer horas extras por ello, como si me fuera a casar alguna vez. ¿No quieres casarte? Ah, el matrimonio es donde la diversión va a morir. Lo entenderás en unos 20 años, Nanako-chan. Aunque ahora que lo pienso, Dojima-san será... será el padrino de quien sea que se case con quien se quiera casar Nanako-chan. Eso pone realmente una barrera en sus posibilidades. ¿Qué quieres decir? ¿O retira eso? Eh...
¿Eso realmente va a poner una barrera en sus posibilidades de casarse con alguien? ¿A qué te refieres? ¿A que Dojima seguro que los interroga con la pistola? ¿O retira eso? Le va a hacer lo del interrogatorio con la lámpara en la cara y todo, toda la parafernalia seguro. Aunque deja de hablar de casa a Nanako, es... tiene 6 años... creo... ¡Retira eso! Ah, simplemente no hay forma, lo siento Nanako-chan. Ah, no quiero casarme tampoco. No me gusta la gente con agujeros en los calcetines. Toda la gente que se casa no tiene por qué tener los calcetines agujereados. Y tampoco es un requerimiento, yo tengo calcetines con agujeros. Y no estoy casado definitivamente. ¿No tengo agujeros en mis calcetines? Sí, el otro día. ¿Cuándo le has visto los calcetines a Dachi? Aunque claro, aquí la gente se descalza para entrar a las casas. Los tres habéis pasado una tarde agradable, agradabilísima, entre el libro y hablar de casa a Nanako y todo eso. ¿Por qué no piensa llover nunca? Quiero pescar. De una vez. ¿Sonrisas? ¿Tú otra vez? ¡Oh, anime-san! Últimamente son los días con él sonrisas y las noches con Adachi. Es todo un poco extraño, nunca habíamos quedado con ellos hasta ahora casi. Hay algo que quería hablar contigo. ¿Tienes algo de tiempo para hablar? ¿Son los consejos de mierda que te di ayer? Porque los retiro alegremente. Probablemente estaré por la tienda de licores. Si tienes algo de tiempo libre para hablar, ven y eso. Ok, sonrisas, quiere quedar otra vez más. Tres días seguidos, es raro. Deportes, no subían todavía, tengo que quedar con ellos por la noche eventualmente. Lo mismo con esta. Yosuke, tengo la duda, ¿querías subir o no querías subir? Yosuke no quiere subir, podría haber quedado aquella noche con él, lástima. Parece que... salvo Kanji, nadie de mi equipo quiere subir ahora mismo. Si está Rise lo compruebo, pero... ups, abajo. Aye Bihara quiere subir seguro. Yukiko no, porque falta nivel y eso. Voy a ver si está Kanji. Kanji está. Por ahora, Kanji, Aye Bihara, sonrisas, son las opciones. Y a ver quién más hay. Voy a cazar bichos esta vez, que no se me olvide. Rise es que está con la motito. Con Rise podemos técnicamente quedar también, pero yo me esperaría... a lo mejor un poco más para las cosas de la moto. Para que sean un poco más útiles, yo creo. Cuando tengan más nivel, tal vez merezca la pena, no lo sé. No me acuerdo, no quedé mucho... quedé con la gente en la moto, pero no demasiado. Así que no tengo muchísima experiencia con las cosas de la moto. Sonrisas sigue ahí, voy a por los bichos. Y hoy es día par, debería intentar cazar al este. De hecho no, me voy a esperar al día 30 para cazar al Neko Shogun. Porque era un día de suerte super guay, me parece. No lo he hecho bien del todo. Tres bichos... ninguno de los importantes. Para el peluche me voy a esperar el día 30, porque era un día de suerte guay, así que a lo mejor lo consigo. Me parece que los días 30 eran especiales. ¡Ay! ¡Ay, Ebihara! Variedad. Voy a mirar si está la abuela como por si acaso. ¿Y le doy de comer al gato? No, vieja. Vamos a quedar con Ai, que tiene nivel 1 o 2 como mucho. Miau, miau, miau. Toma, un pez. Parece que es muy afectivo hacia ti. Especialmente a la comida que le has traído. Deberías definitivamente volver y darle de comer otra vez. Pensaba, la frase es distinta. Toma otro pez.
No, debe ser que la frase cambió en algún momento y nunca me di cuenta. ¿Todavía tiene hambre el gato? Le he dado de comer dos veces dos días, pero ni con esas. Hay Ebihar entonces. En Yunes a lo mejor está Dachi, vamos a mirar. No, no lo está. Nada más que dar vueltas. Voy a coger un paprika, pero ya me estoy pillando los dedos. Aunque tengo 300.000 de pasta gracias a vender las cosas. Y tengo todas las misiones cumplidas, salvo la estúpida profesora de historia que ha venido a tocarme las narices. El último día. ¿Dónde estoy yendo? A Yasogami. Vamos a quedar con Ai Ebihara, venga. Ai Ebihara. ¿Sorprendida? Yo también. ¡Oh, tú! ¿Qué quieres? Quiero quedar. La exclamación la tienes tú, no yo. Sientes que tu relación va a aumentar pronto. ¿Pasas la tarde con ella? ¡Posea! Por supuesto, no tengo nada mejor que hacer. Ahí parece casi feliz. A comprar ropa, no te quería llamar superficial, pero me lo imaginaba por algún motivo. Oika Station, la estación de Oika, Croco, o de Okina, cojones. Crocofur. Ay, me siento como llevar algo que sea fácil deslizarse dentro de ello. ¿Sabes que tu nariz es rara? Nadie te ha dicho que tu nariz es rara, tu nariz es rara. No parece que haya nada nuevo. Ya tengo todo esto. ¿Todo? ¿Por qué compras tanto? Tendremos que volver. Deja de quejarte. ¿Por qué compras tanto? Tendremos que volver, como volvernos. O deja de quejarte. ¿Por qué compras tantas cosas? ¿Por qué odio llevar un uniforme? Por eso. ¿Y por qué no llevas algún complemento? Todos los compañeros míos del grupo se pasan las reglas del uniforme por los cojones. Pero todos. Vamos, Naoto todavía no se nos ha unido, pero lleva un traje de detective por encima, ¿te lo puedes creer? Ay, fruñe... El entrecejo, vamos, pues eso. Pon una mueca. ¡Hey! Tengo sed. Cómprame un latte helado de estos. Por supuesto, cómpratelo tú. O vamos a compartir uno. En la segunda cita. Sí, me parece que va a funcionar. Por supuesto, cómpratelo tú. O vamos a compartir uno. Sí, llevan el uniforme y por encima complementos, porque sí. Se supone que se puede, por lo menos en el colegio este. Lo cual casi hace que el tema del uniforme sea totalmente inútil. Porque el uniforme vale para que todos vayan vestidos igual, pero no. Aquí la gente lleva por encima lo que les da de los huevos. Haciendo el uniforme completamente inútil. ¡Cómprate tú uno! ¿Ah? ¿Acabas de decir eso en serio? Probablemente seas el primer chico que me haya... Que haya usado ese tono conmigo. Ahí está sorprendida y le han salido tres notas musicales. ¿De verdad? ¿Te gustan luchadores? ¡Ay, Chan! ¿Ha vuelto otra vez? Bueno, sí. ¿Estás buscando algo en particular hoy? Porque eso ha sido la respuesta buena a Ebihara. ¡Oh, tenemos un bolso que es justo de tu estilo! Si tienes todo de la tienda, todos son su estilo. Los chicos estarán por encima tuyo constantemente. Ah, está bien, hoy no estoy buscando bolsos. ¡Oh, ¿es ese tu novio? Es bastante atractivo. ¿Vas a presentártelo? Vengo todos los meses a comprar la tontería que me quieras vender. ¿No me conoces ya? Soy cliente VIP a estas alturas. He tenido la peor suerte con los hombres últimamente. Estaba en el bar la otra noche. Lo siento, nos tenemos que ir. Volveré. ¿Has vuelto a la estación?
Ah, odio a las... a los vendedores. Soy la que les mantiene el negocio en marcha. ¿Por qué tienen que molestarme cada vez que voy ahí? Deberían deshacerse de todos los vendedores y poner... máquinas expendedoras. Pulsar un botón y ahí salen tu ropa. Suena como una buena idea, paténtalo. Suena como una buena idea. O eso sería bastante aburrido. Porque, ¿con quién te quejas? ¿Y si se atasca la máquina de bebidas para ropa, qué cojones haces? Aunque las máquinas expendedoras... te puedes sacar las cosas gratis de Strangis así, en plan guay. Suena como una buena idea, o eso sería algo aburrido. En el futuro puede que haya máquinas expendedoras de ropa. Sería raro. Eso sería algo aburrido. ¿Eso crees? Pero... ¿qué sentido tiene toda esa charleta? Todas esas tonterías que se dicen ahí para rellenar hueco. Puedo ver a través de ellas. No hay... no existe tal cosa como una relación sin motivos... Sin un motivo oculto. Como nuestra relación, ¿quieres decir? No quedaría contigo salvo que tuvieras enlace social. Quiero decir, justo. Tal cual. Ahí parece un poco triste. No sé por qué, pero... me molesté un poco cuando estaba hablando de ti... ahí atrás. Dijo que eres atractivo. Bien por ti, supongo. Parece que ahí está... como quejándose. Sientes que entiendes ahí un poco mejor, ¿seguro? Porque yo cada vez la entiendo menos. Nivel 2 de la luna. Fantástico. Ay, Ebihara llega a nivel 2. ¿Por qué te subió el enlace cuando te dije que te fueras un poco a la mierda? Nivel 2 de la luna. Vámonos a casa. Se oscurecerá para cuando volvamos. No es como que tengamos ningún motivo para apresurarnos. Vámonos. Goodbye. Vuelves ahí, Nava. Y eso. Le va un poco el sado, es posible.